que llevamos. A ver, a Leo. Mirad las vistas que tengo al salir de la villa. Precioso. El room tour de la villa. Solo entrar vemos este salón. Aquí hay una mesa con una silla. Allí también. Súper bonito. Y enorme. Aquí tenemos... que es como si fuera un minibar, una mini cocinita, que hay de todo, hay aguas, café para hacerte tés, o sea, de todo. ¿Veis? Entramos, así lo veis por el otro lado, súper bonito, y luego vamos a la primera habitación, que es donde duermen Leo y mi madre, que también hay salida para la terraza, aquí bueno, es para dejar las maletas. Tenemos un mueble con una tele gigante que nos lo reponen cada día, pero bueno, tampoco lo usamos mucho, agua más que nada. Y así veis desde la otra perspectiva, los dos armarios, la cama gigante, o sea, gigante, que también es para dejar las maletas. Aquí es una mesa como de para trabajar, como si fuera un despacho. Y este es el lavabo. Esta parte es, bueno, alucinante, es una bañera y aquí tenemos una mesita. Esto se abre completamente, tanto las ventanas como el store, y quedas como si estuvieras dentro del mar. O sea, súper chulo. Ah, mirad, desde aquí se ve la escalera que tenemos para bajar al mar, que es por donde ha bajado Iván antes para ir a hacer el snorkel, que bueno, aún está en ello. Y esta es la parte del lavabo, súper grande, mirad, si es que no te... o sea, vamos, aquí te sobra de todo. Una pica, otra pica, y me encanta el conjunto de cerámica para poner el jabón, la bandejita, los pañuelos, el vaso, el color, no sé, me gusta mucho. Y aquí tenemos dos puertas de cristal. Esta primera es la super ducha, enorme, enorme. Y aquí tenemos una ducha exterior que es solo de agua fría, pero es alucinante. Ahí está mi madre poniendo las tumbonas bien. Y aquí está Leo. Venga, Leo, tira la bomba. Y allí, que voy a hacer zoom, está Iván haciendo snorkel. Con la marca... ay, la marca, la máscara de Decathlon esa nueva. Que se ve que va súper bien. Ay, mirad, mi madre se está intentando bañar. Porque con lo que le cuesta bañarse... madre mía, te puedes tirar un día entero para que se meta en el agua. Pero claro, como aquí está tan caliente, pues entonces es más fácil. Mirad, ahora vamos a la mía. Ya veis que es enorme, es que es una villa. Y esta es la mía. Es lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero en el otro lado. Y nada, este es el baño igual. Es fantástico. ¿Ves? Yo suelo llegar, lo que me gusta hacer es ponerme ya todos mis productos que utilizo para la cara, el cuerpo y el cabello aquí, como si estuviera en casa. Aquí tengo los míos. Y aquí están los de Iván, y bueno, y el cepillo de dientes y todo. Y todo el tema de maquillaje aquí, bueno, perfume y algodoncitos y bastoncitos aquí. Bueno, aquí hay un mueble con las toallas, y bueno, y aquí también es igual, la super ducha. Lo único que yo la tengo llena de... ah, esta Venus, que es de viaje, va súper bien. Y me traje una esponja marina de casa porque me gusta ducharme con esponja. ¿Veis? Es igual.
Dios, hoy ha sido el primer día oficial de estar aquí, porque ayer llegamos en tarde, el desajuste horario, hicimos una siesta larga, ya fuimos a cenar y tampoco tuvimos mucho tiempo. Bueno, yo deshice las maletas, puse todo en su sitio y bien, pero ya ha sido el primer día que ya nos hemos levantado, hemos ido a desayunar a la hora, porque del viaje de los 3 aviones que hemos tenido que coger y una lancha para llegar aquí, pues a lo mejor cenábamos a las 3 de la mañana, desayunábamos a las 5. O sea, todo muy, muy deshorario, y también la diferencia horaria de las 3 horas que hay en Barcelona aquí, un añadido más que se nota. En el avión tampoco descansamos. Entonces hoy es como el primer día para mí oficial de vacaciones, porque ya tenemos nuestros horarios, nuestras rutinas y nuestra estabilidad. Así que nada, hoy nos hemos levantado tranquilamente, hemos ido a desayunar, buenísimo. Tengo que decir que Leo tiene intolerancia y alergia a varias cosas que ahora le han salido. Yo también tengo algunas. Una de ellas es el trigo y el gluten. Y aquí es una pasada. O sea, de verdad, si veréis la lista de intolerancias que ahora a Leo le han salido, y cómo los chefs de todos los restaurantes que vamos a desayunar, a comer y a cenar, nos lo cambian, nos lo ponen todo. O sea, llegamos y ya saben que somos los de la habitación 312. O sea, ya lo saben. Solo vernos ya saben qué necesitamos, qué no necesitamos y todo. Aparte, la comida, buena no, lo siguiente, buenísima. El pan sin gluten aquí, bueno, más bueno que he comido. O sea, cocinan súper bien, todo súper bueno. Y nada, hemos desayunado, nos hemos venido a la habitación, que tenemos piscina, nos hemos venido a la piscina, nos hemos ido al mar a hacer snorkel, hemos ido a comer, y después de comer nos hemos venido a hacer una siesta. Y ahora pues vengo de hacer unas fotitos y ahora ya, bueno, nos vamos a ir a cenar ya de aquí nada. Que Leo y Iván se están duchando. Leo y Iván ahora se están bañando a la piscina. Y nos vamos a ir a cenar ahora a las 8, un poquito antes, porque aquí a las 5 y pico de la tarde ya no hay sol. Entonces, claro, aquí vamos diferente, porque también nos lo vamos a levantar mucho más pronto. A lo mejor a las 6 de la mañana ya nos levantamos. Así que nada, mío, yo os espero poder grabar algo de la cena, que ayer fuimos a cenar a uno de los restaurantes más bonitos que hay aquí, que es el de Faluma, súper bonito, pero como tengo reservado para ir 2 noches más, pues los enseñaré las próximas veces que vaya. Y ahora vamos a cenar a uno que es de dinner, que es así tipo buffet, que está buenísimo todo, que es donde vamos a desayunar siempre, bueno, donde iremos todos los días. Y nada, ahora nos vemos. Y ahora se van a tirar de la villa. ¡Venga, cariño! ¡One, two, three! Y ahora, Leito. ¡One, two, three! ¡Muy bien! ¡Mira con flotas, Chichu! ¡Mira con flotas! ¡Eres un perrito! Hoy está más alta. ¿Sí? ¿Ha subido la marea hasta ahora, antes?
ahora nos vamos a desayunar y hoy vamos a hacer una actividad diferente, que es que nos van a llevar a una isla a estar, no sé, 3 horas o una cosa así, a comer allí, típico una isla así como desierta. Y nada, creo que va a ser muy chulo y muy divertido, ¿eh que sí, Leo? Sí. Así que ahora nos vemos. He venido aquí, a Maldivas, a este paraíso. O sea, me parece un sueño, de verdad. Impresionante. Y ahora os voy a enseñar el picnic que nos han traído para Leo y para mí, especial por las intolerancias. Mirad. Mirad qué bueno. Ensaladas, de todo. Y aquí bebidas fresquitas. Tenemos aquí de todo fresquito. Yo de hacer una sesión de fotos porque este paraíso hay que aprovecharlo y además me va a ir muy bien porque voy a tener fotos de Instagram para inundaros el Instagram durante muchos días. Y ahora nos vamos a ir a la piscina, la que tienen el hotel. Leo y Iván se van a bañar ellos. Yo ya no me baño porque como ya me he duchado y todo, me he arreglado para hacer las fotos, pues ya no vale la pena. Y mirad, vais a ver cómo se van. No me ha dado tiempo. Mirad, hago el zoom rápido. Pues nada, amigos, que no me ha dado tiempo de cogerlos porque con la bici han ido tan rápido que es que no me ha dado tiempo. ¿Cómo nada? Una ballena. Cariño, no es verdad. Mi amor, ¿qué tal, Gambita? Gambita. Leo. Dos piñas coladas, free alcohol. ¿Qué es esta vez? No, hoy. ¿Eh, cariño? Se está fatal. Vean. Espectáculo. Esa cabeza de ahí es Iván. Qué mal está, ¿eh? Mamá, preciosa. Cada vagada estás más nórdica. Ahora ya no es ni catalana. Ahora ya no sé, de Suecia. Mira qué guapo. O alemana. Mira qué sandalias. Con el pie quemado. Más chulas. Hola, amigos, ahora vamos a comer. Nunca me había quemado y creo que me estoy quemando los hombros. Mirad qué paraíso tengo ahí detrás.